La fiesta de todos los santos. Hoy la iglesia nos invita para que meditemos las vidas de los santos, no solamente de un santo, pero de todos los santos. Y todos los santos tienen algo en común, porque un santo es este que, vale, a lo mejor no hace unas cosas impresionantes e increíbles, pero vive su vida aquí en la tierra con la perspectiva del cielo. Y por esto todos los santos que llegaron a ser santos vivían así, que no les preocupaba demasiado la vida aquí, porque tenían con la perspectiva la vida eterna, de lo que les espera, que meditaban los misterios de Dios y que son preparados para ellos, también para mí y para ti. Y esto hace un santo medita el cielo, un santo tiene deseo del cielo, un santo desea unirse ya con Cristo para siempre. Y por esto hoy te invito para que medites la vida de los santos y la vida del cielo, de lo que bonito es el cielo, de cómo está construido. Y las lecturas de hoy también nos explican un poquito que la ciudad de Dios está construida en los apóstoles, que es el fundamento, que somos como ciudad, vamos a ser como un cuerpo, y todo va a ser muy nuevo, totalmente nuevo, lleno de alegría, de belleza, de bondad y del amor. Y por esto estos días tenemos que meditar esto y no lo otro, no la fealdad, no la muerte, no crueldad, no el maligno, lo que quiere el malo, que es este día que perdemos tanta gracia, que quieren conseguirnos los santos, que lo viven ya, que lo ven ya, y por esto también nos quieren comunicar esto, si abrimos el corazón y meditemos las cosas de Dios. Entonces te invito para que esta fiesta, para si sea una fiesta así, alegre, bonita, bella y llena de amor y vida.